Huele, suena, se oye a México de cara a la noche mexicana, el fin de semana más mexicano en México, en Estados Unidos, donde hay un mexicano, va a haber fiesta, va a haber alegría. Es de primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos. El día de hoy en vivo estará con nosotros la mamá de Brigitte Bozzo, porque tiene mucho que defender de su hijita, de su chaparrita. Entonces aquí la vamos a recibir con muchísimo gusto. Adi Stuñón, buenas tardes. No, muy contento y muy festivos aquí, querido Gus. Y miren, dicen que de lo malo siempre sale algo bueno, y hay un testimonio, el de Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just Stop. Ella habla de cómo el chip le cambió y ahora afortunadamente es una feliz mamá. Querido Lalo Carrillo, buenas tardes, hermano. Hermano, muy buenas tardes, y vamos a seguir con esta plática. Creo ya es la última entrega de Entre Mujeres, esta conversación en exclusiva que tiene Erika González con Mariana Seoane. Y en esta entrega ella habla de un momento muy complicado, varios momentos complicados incluso, porque ella se sincera y dice que le ha pedido a Dios que le quite la vida. ¿Por qué motivo? Ay, ¿y Dios, qué la ha llevado a eso? Ay, Dios. Bueno, pues no se lo puede perder, ¿eh? Pues muy bien, y miren, solamente decir, aprovechando, yo ya quiero meterle dedo a este pastel, pues porque es un delicioso pastel. No, 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 ya ni modo, lo siento. Sí. Es un pastel de miel me sabe, si usted quiere disfrutar de este invento de los chicos de miel me sabe, que están ahí en la calle de Monterrey, nuestros amigos, ellos inventaron este pastel, que es el pastel de nogada, y sabe delicioso. Pues también tú métele el dedo, sí, Gustavo, pues ya. No, ahorita lo vamos a partir. O sea, sí, pues mira, así le tienes que hacer. Por el detalle de traernos este pastel de Lidl, y La neta, ay, sí, vas. ¿Qué cinismo, Eduardo? Tiene granada. Oye, está bien rico, sí sabe bien rico. Sí, está, sí es nogada. Ya lo sabe, miel me sabe, en Monterrey, ahí usted lo busca en redes y se va a poner. Bueno, pues ya, vamos a antojar de una vez. Mientras parte del pastel, vamos a platicar, vamos arrancándonos, porque miren, José Emilio Fernández, él está evidentemente distanciado de quien fuera una madre para él. Estamos hablando de Ana Bárbara. Él está con contento de este momento reciente que ella vivió al lado de Salma Hayek y demás personalidades, pero también habla de cómo se siente él ver esto desde lejos y de la pérdida del único pariente que en su momento dijo, yo te invito a mi casa, Pato Levy. Aunque permanece el distanciamiento entre Ana Bárbara y José Emilio Levy, el joven se alegró al enterarse que hace unos días la cantante se había reunido con figuras como Angelina Jolie y Salma Hayek, pues dejó claro que siempre le guardará respeto y admiración. No, con Ana Bárbara no he podido hablar últimamente. Ya llegará el momento, cuando ella reflexione, cuando yo reflexione, cuando los dos nos sintamos juntos, bien, si nos llegamos a sentir mal, y a lo mejor y no se puede, no sé. Siempre has expresado el cariño que sientes hacia ella, ¿no? Y seguramente viste que recientemente, por ejemplo, estuvo con Angelina Jolie. Me hubiera gustado saber eso, no sabía. Me acabo de enterar hace un momento, unos compañeros me preguntaron lo mismo. Y a mí me pone muy feliz que su carrera siga siendo exitosa, como lo ha sido toda su vida. Y yo, Ana Bárbara, le deseo lo mejor del mundo, que esté feliz, que se la pase bien, que le lleguen éxitos, que le lleguen mejoras a sus carreras. Todo, todo le deseo, lo mejor del mundo. El joven, que busca convertirse en un gran conductor, también fue cuestionado sobre si le mandó algún mensaje a Ana Bárbara el pasado mes de junio, cuando la cantante tuvo un accidente en las playas de Cancún que por poco la dejan sin vida. Yo me enteré porque obviamente todo el mundo me mandó ese video, ¿no? De que estuvo a punto de pasar a la otra vida, gracias a Dios, ¿no? Pero pues yo no le puedo decir nada más que siga triunfando en su vida, que sigan los éxitos, que yo le agradezco infinitamente todo lo que hizo por mí algún día, ¿no? Porque ella fue una madre para mí en su momento, se puso en los zapatos perfecto y lo cumplió de la mejor manera. Ahorita, lamentablemente, por situaciones de la vida, la relación ya no está, pero pues no es algo que yo pueda cambiar o mejorar. José Emilio Levy se encontraba acompañado de su hermana Paula Levy, quien también habló del cómo han sobrellevado no solamente la muerte de su abuela Talina Fernández, sino también la de su tío Pato Levy. Pues sí, ha sido muy inesperado, la verdad sí, ha sido difícil. Parece que se fue mi abuela y ahí van todos y se me va la vida un poco, pero pues bien, echándole ganas, dentro de todo muy bien y tomándolo desde otra perspectiva, ya no tanto de enojo, sino diciendo qué padre que pudo ser mi abuela, qué honor haber sido su nieta y recordándolo lindo.
Ok, mira. Oigan, perdón. Perdón, pero qué rico. Ustedes disculpen, pero es una delicia este pastel. ¿Cómo se llama? Miel me sabe. Qué bruto. Pastel en nogada. Muy rico, gracias. Delicioso. Pero bueno, regresando, yo creo que José Emilio tuvo pues el problema o el defecto de la juventud. Entonces, él habló sin pensar y Ana Bárbara no lo perdonó. Sí, claro. Y también porque... ahora, al día de hoy, tiene que hacerse responsable, claro. Responsable de sus consecuencias. Son las consecuencias que hay que pagar, ¿no? Entonces... ni modo. Sí, de hecho yo sí fui de las personas que cuestionó mucho porque sabíamos que él tuvo en Ana Bárbara a una madre que lo aceptó como si lo hubiera parido y que lamentablemente se vio muy decepcionada de esta publicación que él hace, pero también el otro punto de vista es que él consideraba que tenía que hacerlo en pro de justicia. Él sostiene todavía, él no se ha desdicho respecto a que hay un maltrato en contra de sus medios hermanos por parte de la pareja de Ana Bárbara y que eso motivó su decisión. Pero también a tiempo han salido algunos de los medios hermanos con Ana Bárbara mostrando muy buena relación, Rayleigh defendiendo a Ángel, sí. O sea, entonces las cosas no están en una coherencia ni de un lado ni del otro. Exactamente, yo creo que los únicos que saben qué pasa al interior de esa casa son ellos. Exacto. Y además, si Ana Bárbara, que es la que paga, está contenta, que nos metemos los demás, incluyéndome. Sí, la que paga y la que, como ella ha dicho, cerrando la puerta de mi casa es mi vida, mis decisiones, mi soberanía, casi casi. Claro, o sea, porque todos podemos decir, levantar la mano y decir, pues, no conocemos. Y si Ana Bárbara está muy contenta con ese señor, pues qué bueno. La mata dando con Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Y es que, ¿qué creen? Al parecer ya hubo la primera pelea. De enamorados. ¿Por qué? Porque Ángela tiene una presentación en el consulado de Houston, allá en el consulado de México en Houston, porque había una exposición de 10 años cantando y portando los vestidos de México. La invitan, evidentemente, al ser ella la portadora de los vestidos. Y ahí revela que fue, pero que tuvo un enojo, una molestia, un coraje con Nodal, que porque el otro hizo berrinche, porque justamente ese día iniciaba su gira. Y entonces, pues como él quería que la acompañara, pero que pues oye, ¿cómo? ¿Qué? Mira, no escuche, te enojes. Escuche, es que no se vale. Lalo, tranquilo. Querida Ángela, ¿han venido a verte? ¿Han recorrido el todo lo que tú representes? Felicidades y bienvenida a tu casa, la casa de México. Hola, buenas. Buenas. Dejé a mi marido para poder venir aquí. Y se enojó conmigo porque hoy empieza su gira. Entonces, pues bueno, nada. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy agradecida con usted, señora, por este gran honor. Agradecida con mi mamá. Para mí, siento que mis trajes, lo que me pongo, es como mi capa de Superman. Siento que cuando yo tengo un vestido mexicano puesto, puedo conquistar al mundo entero, puedo subirme a cualquier escenario. Ay, Dios mío. Fíjense que hay comentarios que no vienen al caso. Exacto. Hay comentarios que están de sobra, no, como este que hizo Ángel. Y es que no sabemos si realmente tuvo una situación y la está compartiendo, si está intentando bromear con el tema, si ella se presenta diciendo no soy Ángela, sino la esposa de... O sea, no está padre. No me gustó, no la entendí y tengo la duda de si realmente se molestaron, porque sí creo que un Cristian Nodal es muy de esos que quieren una compañía todo el tiempo, quieren andar de calcomanía y pues ambos tienen una carrera, ¿no? Exactamente. Las estrellas. De ahí, pues sí, pero de ahí mi molestia, porque a ver, si es broma, muy mal broma. Y si es cierto, pues qué mal, porque entonces él está prefiriendo que ella deje las cosas importantes, como es un homenaje por 10 años de estar portando estos trajes y que le están realizando en una embajada, por acompañarlo a un concierto, que él la gira la tiene desde hace mucho y podría acompañarla en otro momento. Claro. Entonces, mira, no hay forma de berrinche. Yo creo que cada chango a su mecate, cada quien lo que haga. ¿Qué hace Ángela? ¿Qué se dedica? Cantar. Pues cantar. Que cante, lo hace precioso. Que no bromee, no es simpática. Sí, no. La vena cómica ¿Si como que no la tiene, la sí, verdad. No, o sea, ¡ay, qué ocurre! ¡Ay, ay! No. Porque aparte ahora, lo dice, se queda callada esperando aplauso. Sí, espera el remate y todo. Y todo el mundo aplaude ya nada más como de ¡ay!
Ajá. Ah, o sea que vendes caro tu amor. O sea, estás aquí a pesar de que te peleaste con el marido. Debemos agradecértelo mucho. De ser cierto, a ver, vámonos al otro extremo. Ajá. Vamos a suponer que realmente es verdad, que se pelearon. Uh-huh. Híjole, Ángela, pues qué feo. Porque no se vale que tú no puedas tener tu propia agenda de trabajo. Y si quieres hacerlo visible y si quieres decir que se molestó contigo, pues qué bueno que también no te dejas y vayas a tu evento. Y porque llevan muy poquito. O sea, ya si no va a aparecer la relación de Kimberly, la más preciosa, con Oscar, que se pelearon al poco tiempo de casados. No, hermana. No. O la de mi Montero, que se peleó en la noche de boda. Ah, o la de Liz Vega con Federico Díaz, que ni se consumó porque él se andaba besuqueando en el baño con una, dice, con según. Con una, dice. ¿Mujer? Sí, claro, con una, con otra. ¡Ay, Lalo, es viernes, pero el cuerpo no tiene que saber! ¡Ay, de veras! Sociégate. Oye, lo bueno es que Cristian Nodal y esta chavita nos dan mucho material. Y por cierto, Cristian Nodal, fíjate que se va a someter a una sesión otra vez de láser para quitarse los tatuajes. Uf. Y anda nervioso porque duele. Sí. El caso es que faltaron varias cositas, pero estoy seguro que en los recap que subimos entre semana de las noches para el Cora, ahí va a venir todo lo que me faltó. Hoy viajamos para Kenwick. Estoy muy emocionado. Tengo muchas expectativas sobre esta noche. Apenas me voy despertando, me hace falta un cafecito, un buen desayuno, montarnos al avión, jugar un Monopoly, un buen tequilita y repetir todo lo que hicimos ayer. Un día más en la oficina. Hoy también estoy nervioso porque, a diferencia de ayer, hoy tengo una sesión para seguir borrando mis tatuajes de la cara. Y bueno, a ver cómo nos va con la inflamación, con la irritación, con el dolor y todo. Deseenme suerte, por favor. Los amo mucho, que tengan un día precioso. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ándale, pues. Ahora, ¿lo ven con cara como que de enojado? ¿O lo ven con cara como que de dormido? ¿O que, de qué le vemos cara? Está tranquilo, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, ¿por qué? No, pues porque no se supondría que estaría peleado con la mujer, ¿no? Con Ángela. No, yo creo que fue una broma de Ángela, ¿eh? Okay, sí. Yo lo veo de que no pasa nada. Ahora, a lo mejor Ángela sí le gusta exhibir y a él le gusta callarse, porque ya ves que Santa Belinda ya lo decía en su canción cuando regresa que la música. ¿Qué de todo lo que cantó? Pues que todo lo que dijo fue mentira y que ella, por ser una dama, se cayó y todo, pero que la dejó mal para adentro. Él le gusta ocultar las cosas, entonces a lo mejor si estaban peleados no le iba a decir. Y ahora, lo que sí es un hecho es que esos procedimientos dicen que es el triple de dolor que hacerte un tatuaje. Un tatuaje es un rasponcito, hay zonas en donde duele un poco más, pero quitárselo sí es muchísimo más, no sé si la palabra sea agresivo, pero más doloroso. Más invasivo, Es el tatuar es que te metan tinta en la piel. Con una aguja varias veces. En la subcapa, hago aquí porque aquí tengo un tatuaje. Uh-huh. En las capas de la piel, entra muy profundo y para quitarlo está cañón. Sí, claro. Y los tatuajes de color rojo, nos lo decía un especialista en tatuajes. ¿Recuerdan ustedes cuando empezó este tema y este proceso de Nodal de querérselos quitar? Cuestan más, duelen más y duran más el tratamiento para quitarse. Pues la misma Erika González, que le mandamos besote, hermana Rubia, ella también se quitó un tatuaje del tobillo y decía que era doloroso. Sí, yo me estoy quitando la colita esta de la ceja porque me la dejaron así como de payasito triste y cómo duele también. ¿Te estás quitando tatuaje de la ceja? Sí, así de la también ceja. Es tatuaje. Sí. También pero es tatuaje. Es microblading, ¿no? Exacto, pero así duele, imagínate. Ay. No, cuando me operaron me decían, ¿te haces microblading? Dije, no. No, qué bueno que no quisiste. Ya es demasiadas cosas ya es demasiado. Raras, ¿sí? No, ya. Sosiégate, gobiérnate, borrado. Oigan, y vámonos con el Güero Castro, porque, pues, recuerdan ustedes que cuando se dio hace unos días la boda de Sofía Castro, ella compartía, pues, con mucho sentimiento que su papá no había parado de llorar durante la ceremonia civil. Bueno, pues, su padre, el Güero Castro, lo confirma y además nos dice, ¿será que Cristian Castro sí va a cantar en la boda religiosa de su hija? A unos días de haber celebrado su unión matrimonial por el civil, Sofía Castro sigue compartiendo a través de sus redes sociales momentos previos y durante la boda. Felicidad que es compartida por sus padres, Angélica Rivera y José Alberto el Güero Castro. Pues sí, soy muy sentido. Ya saben que soy bien chillón. Ya me ven llorar hasta cuando hablo ahí en público, así que siempre fue una emoción. Pues siempre estoy listo para todo. Para la fiesta religiosa. Pues ya hasta me persiné. Con las emociones a flor de piel, los mejores deseos son en todo momento.
Pues los de siempre, decirles que sean felices y que esté contenta y sobre todo que pues, le echen muchas ganas ahora a las relaciones y al matrimonio. Aunque se especuló sobre la asistencia de Cristian Castro al enlace, ni él ni Verónica Castro estuvieron presentes. Quizá a la boda religiosa sí acudan y Cristian cumpla su palabra de ser quien cante en la celebración. Cristian siempre canta, amor. Esperemos. No, pero para esa boda. Yo espero, a ver qué pasa. A la gente le gusta ver la buena relación que tiene con Angélica. Pues me da gusto que les guste. ¿Eh? Pues mientras todos estemos en paz, todo va a ser bueno. Gracias. Pórtense bien, chicos. Qué señor tan guapo, tan relajado, tan accesible. Sabes que decente. Todo. José Alberto es un cuate decente, tranquilón siempre. Uh-huh. Chicos, pórtense bien. O sea, está más. Yo creo que nunca lo he visto enojar. No, y a mí me ha tocado hacerle preguntas muy incómodas sobre la boda en su momento de su ex, Angélica Rivera, y él responde muy tranquilo, no se hace para atrás, ni se hace el que evade, ni se enoja, nada. Muy pues ya con serenidad, pues ya le puedes preguntar y sabes que no lo vas a sacar de los caballos. Sereno Moreno. Exacto. La que no se quedó tan serena Morena fue su hija, Sofía Castro, porque ella también habla acerca de la boda. Dice que todas iban guapísimas, que besotas porque iban bien fashion, bien a la moda, bien chulas, pero que se pasan los compañeros reporteros porque dice, ¿cómo inventan que mi papá se salió molesto que porque no me entregó al altar? Eso sí es manchar un momento tan bonito. Pero a ver, en la boda fue sin mi altar, ¡ay! Pero eso, pero iban a acompañar. Fue algo como simbólico, de ella la entrega en el civil y él la entrega en el altar de la boda religiosa. Pero pues como ya dijeron eso, de que supuestamente se había molestado el güero y dijo, no, yo no soporto esto, vais, pues sale en su defensa y se enojó. Pues, qué mala. A días de haber celebrado su boda por lo civil, Sofía Castro reveló cómo fue este día tan esperado para ella, un sueño cristalizado. La verdad, muy contenta, muy feliz. Fue un día que llevábamos esperando literal un año casi. Y muy, muy contento. Fue un día increíble. Como les decía hace ratito, quiero que vuelva a ser sábado. La planeamos con mucho amor. Quien me hizo la fiesta y quien hizo todo el reventón es una muy amiga mía que se llama Cristina Rivero, que es, su empresa se llama Epic Celebrations y la verdad es que es de las mejores y hizo tal cual Pablo y yo lo queríamos. Todas las flores blancas eran por mi vestido, o sea, como que todo tuvo un porqué y la verdad sí quedó muy bonito. Además se veía guaper, mis hermanas también, mi suegra, mi cuñada. La verdad es que lo disfruté muchísimo, la pasamos bien. A pesar de este bonito evento, comenzaron a surgir rumores de que su padre Alberto El Güero Castro había abandonado dicho festejo. Por no ser él, quien la haya entregado fue su madre, Angélica Rivera. La verdad es que sí me enojé muchísimo porque pues sí está feo que hagan un chisme de algo que porque mi papá no iría, ¿sabes? O sea, mi papá no quiso dar entrevistas, o sea, como que salió. Pero estuvo ahí bailando en la fiesta conmigo, bailó con los Matute. Los Matute le agradecieron a mi papá. Nos subimos al escenario todos, estuvimos bailando los cinco. Fue un día, la verdad, muy, muy, muy bueno. Claro, ahí está más claro. Y aparte, los compañeros reporteros que pueden inventar eso, ¿cómo sea si no estaban ahí? Sí, y no saben en qué condiciones y por qué se tenía que retirar el señor. Y, o sea, ¿por qué inventan eso, Chihuahua? ¿Es empañar, es mosquear una boda tan bonita? Pero bueno, ya ella misma es la que decide aclarar y decir, sí, me molestó, ¿no? Claro, y a mí me encantó, por ejemplo, la manera en que viste la mamá del novio, Rebeca Bernaut, qué bonito se vestía, no sé si era vestido o capa o qué era, que con una flor, muy bonito, y le comentaba a Lalo que con el respeto que me merece la señora Rivera, la verdad es que Angélica Rivera viste muy elegante, muy bonita, pero me llama mucho la atención que una mamá de la novia muy rara vez viste de negro, generalmente los colores recomendables para eso, y cada quien viste como le dé la gana, son colores añejos, son colores sobrios, como el vino, como el uva, como el verde olivo. ¿Por qué? Porque es la belleza madura con la que se despide a la belleza joven, según la tradición. ¿Pero no será la tradición de Chihuahua o de qué tradición? La tradición, mira, el mundo según nadie, porque todo el mundo desconoce mis tradiciones, pero yo me sostengo que así es. Pero ya, ¿no será que, por ejemplo, ya también cambia como con el tiempo que decían que antes no podía ir a una boda de rojo, las mujeres con ningún traje rojo, y después la cambiaron y dijeron que ya estaba permitido, que ya no era falta de respeto, que ahora era el blanco?
blanco, que nadie puede ir de blanco, ¿no? Ah, no, seguramente esa tradición te la aprendiste en alguna de tus bodas, pero ya pasó el tiempo. En alguna. Ya pasó el ya, tiempo. Ya pasó, sí. Pero se veía maravillosa, ahí sí. Ah, guapa, sí. Pero una cosa es mi criterio y otra inventar que se salió el padre de la novia enojado. Ahí sí hay niveles, hay que tener límites, ¿no? No, y está bueno saber las tradiciones, porque yo desconocía, por ejemplo, de los colores y qué significan, sí, o qué representan, y seguramente hay mucha gente que tenga o quiera ser apegada a las tradiciones, y también es válido, o sea, conocerlo. Mi total y absoluta ignorancia al respecto. ¿Dónde se puede consultar esas tradiciones? Son de generación en generación, Gus, de historia, de las abuelas, de lo que se sabe, de porque, por ejemplo, un velo de novia jamás lo puede tocar más que la novia y la mamá de la novia. Nunca la suegra, nunca las amigas, nunca, porque el velo lo que hace es cubrirte de las envidias. Entonces, si alguien más toca tu velo, podría manchar o quitarte ese blindaje espiritual y energético para llegar al altar. Una duda, ¿antes de la boda o después de la boda? No, porque antes de la boda. El velo, okay, lo tiene que planchar tu mamá. Ajá. Ni siquiera tu hermana, tu mamá o, okay, en todo caso tu abuela. Pero ya después de la boda ya puedes agarrarlo para la víbora, de la mar. Después ya saltar acá. Ya pueden hacer. Ya pueden consumar el matrimonio arriba de él. Lo del velo sí lo había medio escuchado. Lo de los colores, más o menos. Pero eso sí, de ratera, de robar algo. Eso no, ¿eh? Algo eso robado, algo prestado. Ay, de veras. Adis viene aquí a nivel nacional a dar malos consejos a la gente. Váyanse, roben. Algo prestado, algo azul, algo viejo, algo nuevo, algo robado. Ya, yo me sostengo, pues. A ver, tú te sostienes. Cada quien haga lo que quiera. Pero ¿dónde lo inventé? Ya no me. Mire, si usted se va a casar, hábleme, escríbame. Yo siempre contesto. Yo les cuento. Yo les digo yo con le digo quién, a quién robar. ¿Dónde sentar a la suegra? ¿Dónde sentar a la cuñada? Todo, todo. ¿Y dónde robar? ¿Y qué robar? ¿Dónde hay punto ciego en la ciudad que pueda robar? Oigan. Ay, bueno, vamos con alguien que. Ella se casó. Fíjate dónde se casó. Se casó ahí en Chiapas. ¿Cómo se llama este pueblo tan hermoso? ¿En San Andrés? San Cristóbal de las Casas. Gracias, San Cristóbal de las Casas. Ahí se casó Anaí con Manuel, sí, Velasco. Y fíjate que ella se le nota absolutamente todo aquí, en la cara. La felicidad. Oye, si tú tuvieras que ponerte una máscara como el trabajo que vas a hacer, ¿cuál elegirías? Yo elegiría la máscara. A veces me gustaría ser un poquito menos, como que a mí se me nota todo, vos. O sea, elegiría tener una máscara como que para poder disimular más. Uh-huh. Porque de repente se me nota. Si alguien me pone incómoda o así, ¡ay! ¿Verdad? Mi cara se transforma. Dana me dice, ¡ay, Ani! Sonríe tantito porque ya se te nota y yo, no puedo, ya sabes, me encantaría eso, como que mi cara es muy expresiva y a veces me gustaría poder disimular tantito más, pero pues no, así soy, la verdad es que está bien. Te quiero agradecer mucho, no, amigos, Ani, porque te conozco hace tantos años, sí. Eras una bebita cuando te conocí, sí, y siempre has sido una muchachita. Eres una señora, pero para mí es una muchachita muy linda. Gracias. Muy generosa. Muchas gracias. Muy de buenos sentimientos. Y sabes que te has arropado de la gente idónea. De un marido que se parte el alma por ti. Y yo por él, te lo juro. Una hermana que saca el pecho por ti. Uf. Un equipo muy cercano. Dana, sí, capaz de que perdamos la amistad si digo algo de ti. Nos trae así, mira. Entonces, y aparte, ¿sabes qué es lo más padre? Que tienes dos bendiciones. Ay, sí. A Manuel Emiliano. Sí. Y tienes un ejército de fans que te respaldan. Oh, recibo eso con tanto amor. Gracias por decírmelo. Anaí. Gracias, gracias por tu tiempo. Me voy a acercar a darte un beso. Ay, sí, por favor. Te quiero mucho. Hasta siempre. Mucho. Yo te quiero más. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Hasta siempre. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito nombre!
qué luz tiene ella, ¿no? Qué bárbara. Una chava, una mujer de primera, ¿eh? En serio. Y aparte, la gente que la conocemos, neta, en serio, que es todo pura bondad. Uh-huh. Y aparte es que a mí cuando, por ejemplo, el día que ahorita estábamos recordando lo de la boda, y me acordé de que ella se casó muy temprano, como para no llamar la atención. Sorpresiva, o sea, realmente la foto, ¿no? Quería vivir el momento en privado, que no se hiciera como un escándalo o un show. Y yo recuerdo aquella foto a las afueras de la catedral, donde se casó. Y se casó, creo, 7 de la mañana y ya es marido y pero mujer. Pero acompañada de muchas mujeres vestidas de manera tradicional. Que le ayudaron hermoso, a bordar el vestido, claro, a mano. Muy sí. De un tejido textil indígena chiapaneco maravilloso. Uh-huh. Muy bonito. Y ve que de qué manera ella sonríe e ilumina el lugar. Y como tú hablabas de una bondad, yo sí creo que es una mujer, creo también que es bondadosa, no lo sé de viva voz, vaya, no lo he vivido, no la conozco como uh-huh. tú, pero el hecho, por los hechos los conoceré y se dice, ¿no? Y ella, independientemente del escándalo que está viviendo el grupo RBD con esta sospecha de desfalco y demás, ella ha separado las cosas y a los cumpleaños y en los momentos festivos se dirige a quienes incluso la han dejado fuera de su vida. Ella dice, no me importa. Es que cuando no tienes cola que te pisen, tú puedes seguir platicando, hablando y felicitando, claro, a quien tú quieras. Claro, el problema será de otra persona, pero claro, tú puedes navegar con bandera o puedes andar por aguas turbias y ir tranquilo porque no te la compras. Entonces, está bien también tener esa actitud. Ahora habrá que ver, porque todo el mundo mandó a hacer una investigación. Anaí, la misma Anaí, mandó a hacer una investigación. Uh-huh. Pagada por ella. Correcto. Pero ella, hasta no tener, por ejemplo, ahí, y lo que yo sí defiendo de esta actitud, es que hasta no tener resultados, no actúa en contra o con declaraciones poco certeras. De eso es lo que en su momento le molestó a ella, ¿no? Que dijeran, dan declaraciones y está bien que las den, pero las dejan muy abiertas uh-huh. y pareciera que me están mencionando, pues que sean directos. En el caso de Cristian así fue, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, pues ya veremos en qué acaba todo esto, pero por lo pronto ella muy congruente con sus cariños y muy amorosa también. Sí. Y vamos ahora con la última entrega de nuestra gustada sección a discreción, porque miren, Justop ya nos habló del infierno que vivió en la cárcel, de lo que fue para ella, el aprendizaje que tuvo, el cambio que hizo de chip en su manera de pensar, de ver la vida y ver al prójimo, a los demás. También ella nos comparte en este momento de cómo en ese cambio de chip, en esa soledad y en ese infierno, también nació algo muy bonito, que meses después empezó a decir mamá. Ve. 5 meses, con sus días y sus noches, permaneció Jocelyn Hoffman, conocida como Justop, en la prisión de Santa Marta, Acatitla. Tiempo que su mente se rehusaba a aceptar. Mi cerebro tenía un mecanismo de defensa que cuando soñaba, yo soñaba que estaba en otro lado, ¿no? Y cuando despertaba era como un golpe de realidad muy duro. Y me pasó que cuando salí, me sucedió esto que se llama desrealización, que es que no sabes qué es realidad y qué no. Una carta que envió desde prisión para su novio se volvió viral. Allí admitía el peso de sus palabras, el miedo de no saber cuánto duraría su encierro y su amor a prueba de todo. A solo 6 meses de lograr su libertad, Jocelyn y Gerardo anunciaban la espera de una bebé. Allá adentro decreté muchas cosas. Decreté el amor que se estaba dando y que ahora sigue con mi esposo. Me solté en fluir con la vida, porque yo antes no quería hijos y era como muy de que no, ni al caso. Y ahorita, bueno, después de eso como que dije, a ver, yo fluyo con la vida, lo que me manda el universo y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo por dónde me lleva. Y así fue. Entonces, cuando me embaracé, no lo busqué, me embaracé y sí fue muy fuerte, pero decidí tomarlo como un regalo y hoy te puedo decir que ha sido un regalo increíble. ¿Estabas lista? No sé, yo creo que nunca vas a estar listo. O sea, no sé si estaba lista, pero o sea, ahora te puedo decir, sí me siento muy lista, ¿no? Muy lista, muy capaz. En su momento no tenía ni idea de qué pasaba ni con un embarazo, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasa en el mes 1, 2, 3? Entonces fue como empaparme con todo para decir,
bueno, le entro, pero le entro con conocimiento, no le entro así de, ay, a ver qué, a dónde me lleva la vida. Si te topas de frente con Ainara y te topas de frente con la Joss de ese tiempo y te topas de frente con tu hija más adelante, ¿qué les dirías a estas tres mujeres? Pues que pensemos mucho en lo que podemos construir, ¿no? Ese es mi ideal, en construir y no destruir, en cómo sumar, cómo ayudar, no cómo dañar, el tocarnos el corazón. Sí, creo que Joss Top actualmente se toca el corazón. Uh-huh. Y se toca el corazón antes de emitir cualquier frase. Yo en esta entrevista le emití un juicio, le decía, oye, a mí me resulta, y lo quiero compartir así, me resulta inverosímil que en efecto, por un lado te estaban a ti llevando a prisión, te estaban juzgando, pero por otro lado los otros agresores de esta mujer de menor de edad estaban libres y muchos todavía no encuentran o no enfrentan a la ley. ¿Y saben qué hizo Joss Top? Guardó absoluto silencio. Uh-huh. Ella ya está aprendiendo a que lo que no le corresponde no lo habla, el peso de sus palabras, pero además es una mujer que en efecto se toca el corazón para vivir, para fluir y también para señalar lo que le parece injusto. A mí me resulta muy preocupante que en efecto a ti te puedan juzgar, te puedan meter al bote porque otras personas dentro de tus redes sociales opinen algo de una persona. Uh-huh. Eso es muy preocupante porque todos podemos estar incluidos en esa situación. Perdón, en esa situación. Que ese es el caso de la situación que tiene actualmente con la ex socia. Pero creo que en el caso de Ainara, sí, por la situación de que los agresores sigan en libertad, eso no demerita que ella haya cometido un acto que en su momento también estaba cometiendo un acto delictivo, pésimo, así lo considera la. Sí, pésimo, sí lo pagó, sí no puede hablar. Tanto porque aprendió y tanto porque no le permiten por un acuerdo que tiene, pero también de todo eso malo que pasó ella, al final todos aprendimos, porque sí, a raíz de ese caso de ella, todos somos muy medidos en hasta dónde podemos hablar, en cómo podemos revictimizar a alguien. Es a lo que voy, ya lo dijo Adis, esa persona aprendió, qué bueno que aprendió, porque en la vida los errores que tienes y las caídas es para levantarte con un aprendizaje, porque si siguiera en la misma tónica y mecánica anterior, pues estaría un día, estaría en la cárcel. Sí sentó un referente, hay un antes y un después del caso de Joss Top para todos los comunicadores, ya sea de televisión abierta, de medios digitales, todos tenemos que ser más responsables con nuestro ejercer, el opinar, el juicio que nosotros exponemos. Uh-huh. Y sí también creo que va a sentar un precedente con respecto a esto que está viviendo recientemente. No, yo hablar de una niña, una menor de edad, y decirle la palabra que ella le expresó a una niña menor de edad, nunca lo haría, entonces yo no aprendí nada de ella, perdón. Pero muchos pues lamentablemente sí se sentían intocables, sobre todo las personas que nacieron y florecieron en este mundo digital, sentían que porque tenían seguidores ya podían decir y opinar lo que fuera, y ya hay un, espérate, detente, tócate el corazón y sé legal, sé más medido. Y como medios de comunicación en su momento, a ver, tenemos unas fotografías de Michelle Viet en su momento que fueron un escándalo y que como medios retomamos la nota, caímos en ese error. Muchos hemos caído en aquel entonces, entrevistando a los involucrados, buscando responsables, pero creo que al día de hoy todo eso, porque la misma Michelle ya lo permite, ¿no? A través del documental que nunca salió, pero que dijo que iba a hacerse. Creo que a través de eso a todos nos ha enseñado a ser más medidos, porque nadie está exento de tener errores, de cometer y de que esos errores puedan ser muy graves. Sí. Oye, el pero documental, si ¿por qué no salió el de Michelle Viet? Pues porque no nada más lo anunció y dijo que, que el año que entra, y pues ya pasaron varios años y nada más, ¿no, hermana? Como 8 años pasaron ya. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Señorón! Grande entre los grandes, mi Alex, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, ya sabes que, porque ya sabes que me pongo muy sentimental. Yo lo sé. Te agradezco mucho tus palabras, tu presentación. Haces unas presentaciones muy fantásticas. ¿En serio? En el otro programa también. Sí, en el minuto cambió mi destino. Estás muy fuerte. Oye, Alex, ¿cuántos años llevas en esto?
¿Cuántos años llevo? Ajá. ¿Trabajando? Sí. Más o menos como unos 65. Wow. Ándale. 65 años, cuando lo supe ya no pude dormir. Oye, ¿y no has dejado de trabajar nunca? No, gracias a Dios, como tú dices también, gracias Dios mío. Claro, por supuesto. Oye, ¿y cómo te ve el perfume de Gardenia? Es un verdadero agasajo llegar al San Rafael, sí. Verte a ti, ay, sí. Ver a Évora, ver a Rafa, ver a Araceli, pues ver a todo el elenco, es una locura, 70 artistas. Sí, es una cosa maravillosa, somos muchos, contando los técnicos, ajá. Contando la gente que trabaja en el sonido, técnicos. Bailarines, ajá. Tramoya. No sé, somos como 50 gentes ahí. Ajá. Es una cosa maravillosa y además a la gente le gusta. Con la Sonora Santanera. Ajá, en vivo. De entrada. A la gente le encanta le fascina. La Sonora pero, Santanera. Oiga, tiene un momento que cuando fuimos... A mí ¿ya me... fuiste a verlo tú? Claro, yo no, ese... Me... ¿Y la... no me guardo rencor? Obvio, no. Pero creo yo que la oda a la flatulencia que hace ahí está muy buena. Así, ¿verdad? O sea, eso creo que ahí se demuestra también los años sobre las tablas por el ritmo con el que maneja la comedia, cómo espera el remate de los chistes. Creo que ahí se ve lo extraordinario actor que es, porque sabe los tiempos. No me digas, ¿sabes qué? Es que si no hubiera yo aprendido en los 65 años, sería yo un pobre hombre, ¿no? ¿Sabes qué? Es lo que estás diciendo es el timing. Exacto. El timing, es el timing. Yo hice también lo de los productores. Con Pedro Armendáriz alternábamos. Wow. Entonces, nos fue a ver, ya me acuerdo cómo se llama, un actor muy fantástico. Me dijo: ¿cuál de todos? ¿Qué timing tienes? Claro. Y Pedro Armendáriz me regaló unas flores el día que debuté. Eso, o sea, mira, hay cosas que me han pasado, sí. Que no las puedo platicar porque sufro. Porque fíjate, cuando era yo joven, iba yo mucho al cine, uh-huh. Después de la escuela. Sí, claro. Y entonces veía yo 3 películas por un peso, ajá. Diario. En la colonia Santa María La Ribera, ahí vivía... 3 películas diarias. Sí, sí. Permanencia sí. Voluntaria, ¿no? Sí, y entonces cuando salía yo del cine, que ya era a las 10:30 de la noche, a las 11, lo que había yo visto en la película, al protagonista... Lo imitaba yo saliendo del cine, ajá. Lo que había hecho. Entonces, si era de la guerra, me iba yo por los jardines arrastrando. Y si era me ponían las cortinas así. Ajá. Un día le dieron un balazo a un actor, ¿no? Entonces, él vivía en una alcantarilla. Sí. Ya después el Chapo, ¿no? Pero entonces, él vivía en una alcantarilla y tenía su espejo roto y eso. Entonces, se saca la bala que le dieron un balazo. Se la saca con unas pinzas, sí. Sudando. Entonces yo llegué a mi casa, me eché agua, y hice lo mismo que vi en la película. Hacía yo cosas así, ¿me entiendes? Entonces, yo jamás estudié. Yo no quería ser actor, o sea... ¿No? ¿Tú qué querías ser? Yo pues no sabía yo qué. Pero yo decía, ¿qué voy a hacer? Y mira, Dios es tan grande. Pero desde chico Alejandro... lo tuvo claro, entonces, porque si iba a las películas y sí. Replicaba eso, pues ya era como ya marcado que se iba a dedicar a eso, ¿no? Por eso, pero yo no, era yo muy joven, o sea, estaba yo en la primaria, uh-huh. Pero yo nunca sabía que me iba. Y entonces ahora que he trabajado con los 65 años, que he conocido a tanta gente tan maravillosa. Estuve con Cantinflas, con qué Tintán, chulada. Con Don Fernando Soler. Con los más grandes. Con todos los que vi yo, con la Oveja Negra, y a todos los que vi yo, luego estuve yo con ellos. Es como el boxeador que está entre... Se va midiendo con llega los a pelear grandes. Con el campeón, ajá. ¿No? Claro. Y una cosa, me han pasado cosas maravillosas. Y la gente que me trata... Oye, Alejandro, hay personajes que marcan... A un intérprete como tú. Por ejemplo, Vulgarcito. Ay, ¿hace vulgarcito. Cuánto que no lo haces? Hace mucho, porque mira. Y ya que está rápido, a ver, rápido. La palabra canta, don Alejandro Suárez. Don Alejandro, la palabra canta. Ay, la palabra canta es una cosa maravillosa.
Eso lo saqué de Pita Amor, si conociste claro, a Pita Amor. Me bastoneó la señora en la zona rosa. ¿Sí? ¿A ti también? Sí, claro. En la zona rosa le pegaban los coches también. Un día, iba a ver a sus compañeras al teatro. Sí. Y le decía, oye, no, está mal eso delante de toda la gente. Así no es, ¿eh? Oye, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo cuando le celebraste a Mickey Mouse sus 50 años. Ahora tiene ya 100. Sí, claro. ¿Te acuerdas cómo veas? Oh, ratón Miguelito, que cumples 100 años y sigues tan jovencito. Oye, estamos hablando de otra cosa. Te vengo a decir, a invitar a todo el público que vaya a ver Perfume de Gardenia. ¿Eh? Oye, qué chulada. Si no me toca yo, Marzano, decir, fuiste nada más a decir tus cosas. Y la obra. Que mañana tienen funciones, dos funciones. Ay, tenemos dos funciones. ¿Hoy viernes dos funciones? No, mañana sábado. Mañana, okay. Sábado. Porque viernes y El domingo es el 15. Ok. Entonces, antes en el teatro sacabas la bandera el 15. Sí. Ajá. Y daban tamales, y sí, daban. El grito. Pero mañana sábado dos y funciones. Ponches. Entonces, ahora ya la gente ya no va al teatro, ya festeja en su casa el 15. Claro. Oye, ¿cuántos 15 de septiembre habrás pasado tú en una tabla teatral, Alejandro? ¿Cuántos chistes? ¿Cuántos 15 de septiembre? Ah, aquí, muchísimos. He hecho muchas obras de teatro, entonces estuve en el teatro, en todos los teatros he estado, en el Sullivan, con Chespirito, Norma Lazareno, Félix González y tu servidor, en Silencio Recámara Acción, fíjate que se llamaba Silencio Recámara Acción y como había mucha censura le quitaron el re, entonces Silencio Cámara Acción quedó. Entonces nos atravesamos a la iglesia que estaba enfrente del Teatro Sullivan, a rezar para que fuera la gente. ¿Qué siente usted de recibir tanta ovación, de arrancar esa ovación del público? Es una cosa maravillosa que te estaba yo platicando, que ¿con qué pago eso? Que voy por la calle y me dice un señor, oiga, señor Suárez, ¿lo puedo acompañar 3 cuadras? ¿Con qué pagas eso, maestro? Y luego cuando vamos de gira a los Estados Unidos, Al final nos tomamos fotos con todo el público que va. Uh-huh. Y se sube la gente a tomar fotos contigo. Y nos dicen unas cosas maravillosas, lo cual les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Oye, Alex, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? ¿Años 83. Tienes? 83. 83 años. Oye, ¿y es verdad lo que hay que hubo una polla de varios amigos comediantes, no sé si le entraste tú, que ponían 50 mil bolas cada uno? No, seguro que yo no. ¿No? No, porque no. No, no tengo. Ese te lo puedo asegurar. Y de ahí te la debo. Oiga, y de todos los personajes. Oiga, no, tú. Oye, y de todos los personajes que has tenido, ¿cuál es el que le guardas mayor cariño? No que tenga que ser forzosamente el favorito, sino el que te sientes como más agradecido. Sí, cuando le preguntan eso a todos, dicen, pues yo los quiero a todos. Ajá. Como si fueran mis hijos, ¿no? O sea, y no es cierto. Yo también los quiero a todos, pero me gusta más el Simpatías. Okay. Porque si la gente no se ríe, él sí. Qué pesado, cuate. Qué pesado, no, cuate. Pero es un, fíjate que cuando hacíamos Ensalada de Locos, Héctor Lechuga, yo estaba haciendo el Simpatías, entonces con el Simpatías no se ríe nadie, porque estás en un café y entra y dices, aguas, mira quién viene el Simpatías, y la gente se va. Claro. Porque se ríe de sus chistes, o sea, nadie se divierte. Entonces Lechuga, en lugar de reírse, lloraba, pero lloraba de verdad. Claro. Lloraba, se le salían las lágrimas así. Y chiste tras chiste tras chiste. Entonces le digo, bueno, ya me voy. Y dice, ay, qué bueno. Entonces me salgo, ay, por fin. Suena el teléfono y le digo, oye, se me olvidó contarte el último. Ahí tienes que... Entonces, es quevedesco, me decía un director muy, muy connotado, que Simpatías era quevedesco. Quevedesco. Quevedesco, ahora... No lo entendí y ahora menos. No, sí. Querido Alejandro, te vemos mañana en Perfume de Gardenia. Los invito a todos a que vayan a ver el musical Perfume de Gardenia. Es un reparto increíble. No sé cuál cámara es tanto tiempo. Es un reparto increíble y la van a pasar bomba. Está la Sonora Santanera. Hacemos... La gente le gusta mucho. Entonces los invito a que vayan a ver
la obra la van a pasar bomba. Y ustedes fantásticos. Y eres cercano a Araceli, ¿verdad? Araceli y tú son cercanos. Sí. Araceli Arámbula y tú. El personaje de Gardenia y tu personaje. Yo hago un personaje que se llama Don Pedrito, que salgo con César Évora. Que es él padrino. Es Don Ferrucho. Entonces siempre andan juntos. Es lo que pasa en un cabaret, todo lo que pasa con los números musicales. Es una cosa... Esta obra yo la hice hace 14 años. Sí. Con Julio Alemán. Que sí, se sí, con Julio Alemán, en paz descanse. Sí. Y Andrés García. También. 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 Todos mis amigos se me han ido. Todos. Los Castro. Pero gracias a Dios estás vivo tú. Ah, no, pero yo les hablo, les chiflo. ¡Acá estoy! ¿Qué están haciendo? Y cosas así. Y hasta tu hermano se adelantó. Hermano, mi medio enano. Fuerte el aplauso para don Alejandro. Gracias. Es tu casa, hermano. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Bye. Amo a mi hija, es lo mejor que me ha pasado. Y había sido mal tocada por alguien cercano. Es un proceso que está ahí, con una orden de restricción. Si el día de mañana mi hija quiere retomarlo, yo me voy a dejar caer como es. El minuto que cambió mi destino, sin censura, este sábado 8:30 p.m. Mañana 8:30 de la noche a través de Imagen Televisión, el minuto que cambió mi destino, sin censura, con Arturo Carmona. Qué gran platicador es. Yo entiendo que mañana por la noche, sábado, hay muchas alternativas, pero yo sé que hay un público que ama a Carmona y que se van a ir de espaldas con las declaraciones que nos dio. 8:30 de la noche, aquí los esperamos. Imperdible. Y miren, muchos que vimos Señor Influencer esperábamos que fuera ganadora del Ariel. Sin embargo, creemos fervientemente porque conocemos su talento, su perseverancia y creemos en que va a llegar aún más lejos, que el papel de su vida está por llegar. Sí. Tenemos aquí en el estudio a una gran actriz, Mónica Guard. ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, amo venir a este programa. Muchas gracias. Queremos mucho. Yo también a ustedes. ¿Cómo te sentiste que no ganaste el Ariel? Cuéntanos. Pues estuvo fuerte porque yo ya me veía. Ya tenía mi discurso preparadísimo. Ajá. Y pues no sucedió, pero todo es perfecto, todo es perfecto. Y gané muchas cosas. Gané el cariño del público, gané una película que me hace sentir orgullosa. Sí, todo es como tiene que ser. Y una película que también estuvo varias semanas dentro de las favoritas del público, sí, que sí, ha sido sí. consumida varias veces. Yo te lo decía ahorita, yo la he visto 3 veces y bien. Siempre le encuentras otros tintes al personaje. Sí. Porque la primera te sorprende, la segunda la analizas, la tercera ya le sabes, pero descubres más. Y creo que como actriz el reto era fuertísimo. Tremendo. Pasar por tantas cosas. Sí, 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 es un personaje que te da ternura, pero te da miedo, pero te dan ganas de abrazarla, pero da miedo, da mucho miedo. Da mucho miedo, porque... Y respeto, yo ya, desde después de esa película, decidí no volver a agredir a nadie en las redes sociales. Nunca sabes, nunca sabes si te van a secuestrar para cantar. Para ponerte a cantar. Sí. ¿Cómo llega la señora influencer a la vida de Mónica y cómo Mónica le da vida y corporeidad a la señora influencer? Pues me habló el director y me dijo, escribí una película que si tú me dices que no la vas a hacer, no se va a hacer. Y yo, oye, esto es una declaración de amor, ¿qué es esto? Pues déjame leerla. Y la leí y dije, este es un retote, porque pasar por todo este arco, ajá, tremendo, pero dije, la voy a hacer, me voy a aventar al vacío y sé que me van a cachar. Y es lo más bonito que me ha pasado en mi carrera. Hasta ahorita. Hasta ahorita, hasta ahorita, muy bien. Oye, pero al vacío no te aventaste porque llevabas un paracaídas con conocimiento, sí, con cierto. Años, con experiencia, sí. Sí, sí, con disciplina, sí. Con focus, enfocadita a lo que te toca hacer. Sí, muchos años, 27 años de actriz, pero por fin llegó mi protagónico y vaya qué protagónico tan hermoso. Y lo que viene, claro. Va a estar mejor, sí, sí. Oye, sí. Pero también con todo el reconocimiento de una industria, no solamente en México, también a nivel, por ejemplo, Latinoamérica, si no estoy mal, tú fuiste la primer conductora de Los Platino, ¿no? En su, sí, en su momento. Yo estuve en España, me tocó estar ahí contigo y ver ahí. Cómo todo mundo, ya estuve ahí, y cómo todo mundo rendía pleitesía a la conductora en ese momento, pues sí. Mónica Guarte, por la actriz que representaba a nivel Latinoamérica, no, Iberoamérica más bien. Claro, fue un regalote.
Sí, me hablaron y me dijeron, queremos que conduzcas la alfombra roja de los Platino. Y me puse a estudiar porque sí soy muy disciplinada. Ajá. Porque había directores que no conocía y actores que no conocía, pero me volví una pro, ya dime a quien quieras y te digo qué ha hecho, qué películas, todo. En esa personalidad tan única tuya, que además fuera del escenario o lejos de la pantalla, nos sigue conquistando, pues están tus ocurrencias. Sí. Y una de ellas fue lo que le regalaste a las nominadas. ¡Ah, cuéntame, sí! Bueno, sin dar el nombre. Okay. O sí, o no sé. Pues estábamos todas nominadas al premio Ariel de la Academia y les llevé un Ariel. Pero no precisamente la presea, sino un detergente. Que todas tuvieran su premio. Exacto, que nadie se quedara sin su ¿Y cómo Ariel. Lo tomaron? ¿Qué te dijeron? No, estaba Adriana, estaba... Barraza. Sí, Adriana Barraza estaba feliz. Sí, la verdad es que fue hermoso porque yo dije, estamos compitiendo, pero pues somos todas amigas y esto es un juego, o sea, hay que buscarle el humor. Y eso fue lo que hice. Y pues ahí están las imágenes. Estuvo bonito. Sí. Muy bonito. ¿Qué estás haciendo, Requiem? Cuéntanos. Estoy haciendo Requiem, que es una obra de teatro en el Foro Shakespeare con Alberto Estrella, que es un actorazo. El Foro Shakespeare. Hace mucho tiempo que no lo oía. Zamora número 7, Colonia Condesa. Gustavo, casi esquina Veracruz. Sí. O sea, me acabo de recordar de toda mi época de reportero que cubrí 80 mil veces el Foro Shakespeare. Pues es en el Foro Shakespeare, en Zamora número 7, tal como lo dices. Claro, Colonia Condesa. Y es una obra de Reynos Robledo y es un dramón tremendo entre una abogada fiscal que está a punto de condenar a muerte a una persona. Y Alberto Estrella es un cura que viene a convencerme para que cambie yo el veredicto y yo estoy decidida que esto es lo que tenemos que hacer para darle al mundo un mundo mejor. Y se pone tremendo porque el público dice, estoy del lado de la abogada, estoy del lado del cura. Y se pone tremenda la cosa. A ver, ¿y la obra es de Alberto Estrella y Mónica Huarte? O sea, solo somos nosotros. Carajo, no me la pierdo. ¿Cuándo es? ¡No te la pierdas! Dime cuándo es. Claro, o sea, es que sábados y domingos en el Foro Shakespeare. Sábados 6 y 8 y domingos 5 y 7. O sea, la oportunidad de ver en una tabla teatral, en un escenario, Alberto Estrella y a Mónica Huarte. Un sueño hecho realidad. Es un sueño, lo estamos viendo ahorita en pantalla. Sí. Qué padre está eso, ¿eh? Y no es una comedia, es un drama. Es una comedia, Enrique Singer los dirige. Sí, está tremenda. Y es de Reynos Robledo, un autor mexicano que es maravilloso. Sí, tú lo conoces. Lo conozco. Y pues es un texto que te hace cuestionarte sobre la justicia, sobre... Es venganza la justicia, es la venganza, o sea, la justicia divina, la justicia del hombre. Uf. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos para dar una lección? ¿Tú de qué lado estás? ¿De la abogada o de la sacerdote? Yo estoy del lado del sacerdote, pero me toca ser la abogada. Eso sí que es un reto actoral, porque es súper ruda y súper dura. Pero está muy padre la obra y la gente solloza y se paran a aplaudir. Es una cosa hermosa lo que pasa. Pero yo creo que ese tipo de obras, lo que ayuda para la gente cuando son buenas obras, es que estés de un lado y de repente tenga los argumentos suficientes para que cambies del otro y estés como ya no sabes ni qué, de qué lado estás y al final terminas pensando y comentando con la gente y te vas a casa a platicar, a tomar el café, a lo que sea, pero conversando eso, ¿no? Totalmente, eso es lo que pasa, que sales del teatro y te hace tantas preguntas la obra que quieres ir a cenar y a discutir de qué lado estás. Nos tocó una pareja que ella estaba del lado de la abogada y él del cura. Hubo pleito, pero no se preocupen, no hubo divorcio, luego ya se contentaron, pero sí se puso la cosa candente. Oye, ¿sí? 27 años. Sí. Y ve ¿sabes qué? Hablas de tu proyecto como si fuera tu debut. Sí. Teatral, tu debut cinematográfico. Sí. Eso está poca madre, porque eso habla del amor que le tienes a tu carrera. Sí, ay, me dio ganas de llorar de todo. Si no, es que está emocionante escucharte, es emocionante. Muchas gracias. Pues justo eso iba a decir cuando gané. Era mi discurso. Aquí estamos. Ahí les va. Ahí les va, señor. No, justo iba a decir que a esa Mónica que soñaba con ser actriz,
bueno, ya lo voy a decir porque no lo puedo decir. No, pero que le agradecía que mantuviera el entusiasmo por su carrera y la pasión y el corazón vulnerable, porque la verdad es que sigo como una niña feliz de hacer lo que amo. Se te ve, lo transmites. Muchas gracias. Y el público, sé que eso traspasa la pantalla, sí, y llega a los hogares. Muchas gracias. Gracias por inspirarnos, por apasionarnos, por esperar y esperar de ti, porque sabemos que después de Señor Influencer tiene que venir más. Tiene que venir más. Y ahora sí, no va a haber duda de que es mío. Oye, pero te quiero decir una cosa, Mónica. El Ariel es un premio muy importante, sí, pero no te define. Exacto. No te define. Tú eres actriz. Gracias. Punto. No, y el hecho de estar nominadas junto a grandes como una Adriana Barraza es un halago, ¿no? Y César Salas, Casandra Chaperotti, Adriana Barraza, ya habré eso. Pura chipocluda. Pura chipocluda. Exacto. Chipocluda. Pura chipocluda. Exacto. Oye, gracias por estar en tu casa. Gracias a ustedes. Te voy a ir a ver este fin de semana. Gracias, chipocluda. Mañana sábado te voy a ir a ver. Va. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Mónica Duarte en el Foro Shakespeare, Zamora 7, Colonia Condesa. Casi esquina de Veracruz. Qué casi barba. Esquina de Veracruz. Es que lo cubrí tantos años. Te lo sabes, que me lo aprendí. Oigan, vamos a darle vuelta a la información y vamos con la última parte de la conversación que tuvo mi compañera Erika González con Mariana Seoane. Aquí habla de las tristezas, que incluso hay momentos en que le ha pedido Dios, ya, llévame de aquí. Y también de un fulano que fue el malvado del reality, este Adrián Marcelo. A pesar de estar viviendo un gran momento profesional, Mariana Seoane confesó que ha atravesado por episodios emocionales muy complicados, al grado de tener pensamientos muy oscuros. Aunque he pasado por momentos, Erika, ¿sabes qué? De decirle a Dios que ya no quiero estar aquí. Ha habido momentos donde digo, Dios, ya, yo creo que yo ya aquí ya no me hallo. ¿En qué etapa fue eso? Hace poquito, hace unos meses. Siento que también el tema de mamá, de pronto no verla recuperada al 100, aunque ahorita va muy bien, pero es un constante vivir con un enfermo, es complicado. Soy un ser humano. Tengo momentos donde necesito apoyo. A mí no me da miedo la muerte. Me da miedo morirme antes que mis padres. No les quiero dar ese sufrimiento. Pero se vale tener depresión y de pronto decía, yo ya no quiero estar aquí. Sin embargo, Mariana pudo salir adelante, encontró propósito, sentido a las cosas y el apoyo que necesitaba. Ten cuidado con lo que estás pensando. Tienes mucho que hacer, tienes mucho que compartir con tu gente, tienes muchas personas que te aman, eres una bendecida, tus padres viven, tienes unas hermanas maravillosas, tienes una vida bonita. Aunque puedo estar en la boca de todos, en realidad no tengo escándalos fuertes, no tengo nada de qué arrepentirme. Trato de ser todos los días un buen ser humano, soy una persona generosa, ayudo a todas las personas, que puedo. Pero también luego, aunque me ven así, que dicen, no, este es medio todo, tengo un corazón de pollo. Luego me agarran la medida y de pronto, ¿entiendes?, confunden ser buena con... Y eso no. Ya en otros temas, Mariana, quien ama la música y ha tenido colaboraciones con diversos cantantes como Gala Montes, opinó sobre la participación de los habitantes del reality. Siento que Gala va a ganar. Siento que Gala tiene vibes de Mariana Seoane. Total. Aparte, cantamos juntos una canción, la amo. Tiene mucho talento, es alguien que le sobra para estar en esa casa. No digo que los demás no, cada uno tiene su lugar, ¿no? Si eres una persona conocida por ser o un youtuber o lo que quieras, un influencer, como quieran decirlo, está bien, pero hay que comparar, no pueden comparar la carrera de Arat con nadie de ahí adentro, ni la carrera de Gala. Además, no dejó de lado su opinión sobre la participación que tuvo Adrián Marcelo. Los narcisistas como este muchacho, que luego ni me acuerdo de su nombre porque es totalmente...
insignificante la gente así. Padre Marcel. Sí, güey. Y diciendo que tiene mamá y tiene esposa y haciendo esas cosas. Felicidades. Qué bien lo educaron, ¿no? ¿Viste la amenaza del cuchillo? Sí. ¿Viste todas esas imágenes? Señores, los sociópatas, psicópatas, más claro ni el agua, ¿no? Gracias, Mariana. Buena entrevista. Un placer, y chicos. Y espero sea un la placer. Primera de muchas. Ay, días. De muchas mías. Mariana Sevane. Pues la verdad es que creo que... Muy buena que... entrevista de nuestra amiga Erika. Correcto. Sí, porque ya también el hecho de hablar de un momento tan complicado como que por tantos problemas, conflictos, ver a la gente que tú amas y que está pasando por un mal momento y de repente, híjole, pedir a Dios que te lleve, creo que... Tocar el tema a nivel público, hay que tener cierta confianza con la persona o también tener este corazón ya desnudo para poder compartirlo con los demás. Porque también... Creo que ambas, ¿eh? Creo que, claro. Ambas. Creo que Erika logró ambas. Claro, y también Mariana, esta madurez de decir, voy a desnudar el corazón, compartir lo que siento, pese a que pueda haber gente que de repente se aproveche para comentar. Cuando una mujer es madura, inteligente y sabe comunicar las cosas, creo que está preparada y creo que se agradece enormemente esta plática que a lo largo de esta semana nos ha dado a conocer todas las variantes y colores que conforman a una Mariana Sevane que celebra 20 años de cantante. Claro, oye, ¿y va a estar qué día? En el 4 de octubre en el Lunario. Pues hay que ir. Hay que ir y de verdad, gracias Mariana, porque en efecto se dice de manera muy fría, ¿no? El cuidador primario pasa por depresiones, pero alguien que está librando una batalla tan dura con tu propia mamá es algo que evidentemente quien lo ha vivido, solo quien lo ha vivido, te comprende. Gracias por empatizar, gracias por abrir tu corazón. Y respecto a Adrián Marcelo, ¿qué tal? Con todas las sílabas lo dice así, enfatizando lo que ella cree del señor Adrián Marcelo. Oye, es que mira, no es que les falte a las chavas que están en el reality, pero son chiquitas. Son chiquitas, Gala y Brigitte son chiquitas. Sí, son jóvenes. Son chiquitas. Pero un mujerón como este se le pone enfrente a este cuate y le dice, eres un che, psicópata. Wow. Se le caen los calzones, ¿eh? Y pues creo que las mujeres... Si con Gala se le cayeron y por eso se quedó callado el otro, ahora imagínate, Mariana Sevane sale corriendo desde antes. Claro. No, yo ahora me llevo re bien con la Sevane, y pero... Y las mujeres que hemos visto esto de todas las edades, pero que sabemos diferenciar o detectar a alguien que tiene muchos focos rojos, estamos de acuerdo contigo, Mariana Sevane. Oye, ahora me llevo muy bien con la Sevane, es muy amiga mía, pero los tiros que nos hemos aventado Mariana y yo... Es que porque es una mujer fuerte y con carácter. Es muy directa. Ha llegado a mi cabina cuando yo hacía radio y nos hemos dado un par de agarrones, ¿eh? Tú muy bien, Sebastián. Oigan, y el que también muy bien lo ha hecho en su carrera con sus vaivenes, pero echándole siempre ganas, es Víctor García. Él recuerda cuando hace mucho tiempo Gonzalo Vega, que era su suegro, pues le dio los mejores consejos para que él se dedicara a la actuación y cómo también tomó la decisión de darle un giro de 180 grados a su carrera después de ser cantante, dedicarse a ser actor y hacer una combinación y revelarnos un secreto que le funcionó, pues consiguió ser, vaya, de los mejores protagonistas. Después de su participación en un reality show de canto, su carisma le abrió las puertas de la actuación, convirtiéndose en protagonista de la pantalla chica, dando un giro a su carrera que recién iniciaba, poniéndolo de frente con actores de primer nivel. Así, Víctor García recuerda sus inicios en el medio artístico. Yo entré a la televisión, entré como un cantante, pero después se empezó a desviar mi carrera a la televisión, de la cual me siento completamente agradecido. Pero tuve la oportunidad de toparme a alguien ahí en la historia, que fue el señor Gonzalo Vega, que en paz descanse. Y en verdad fue punto clave de las decisiones que estoy tomando actualmente. Me decía que esta carrera no se hace de todo lo que uno hace, sino de lo que deja de hacer para enfocarse en lo suyo. Entonces, después de 15 años de estar trabajando en televisión y hacer una reflexión, ahorita me dedico al 1000% a la música. Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Como un mentor, uno va teniendo mentores en la vida,
y ahorita me siento así, me siento demasiado sólido, me siento bien preparado, ya no me platican absolutamente nada al respecto y pues me subo a la música al 1000%. Con una meta clara, echando un vistazo atrás, Víctor comparte cuál fue la clave de su éxito en las telenovelas. Creo yo. Es una fórmula que yo no estoy descubriendo el hilo negro, simplemente que cuando el protagónico y el tema musical están de la mano, como las películas de antaño, Pedro Infante, el que me quieran decir, y soñé yo con tu amor, y ¡boom! Estaba súper sólido, ¿no? Esperemos si en algún momento llega a salir un proyecto que no me quite mucho tiempo en la música, que sea accesible en horarios, dure 4 o 6 meses, que es como lo que están ahorita, pues ¿por qué no? 4 o 6 meses. Pues pero tiempo. Creo que ya no sé qué tanto lo veo como protagonista de novela. Ajá. Porque en su momento venían del hervidero de, a ver, salen del proyecto de la academia. Claro. Tenía este rollo sí. De la gente. Y dos chicos sin cuidado hizo algo con así. Con Raúl ¿no? Sandoval. Ajá. Y le fue muy bien. Después se va a otros proyectos y también le iba muy bien. Pero no sé por qué motivo, seguramente algo de contratos o algo, pero de repente se aleja de los medios y se aleja de la carrera de cantante y también de la actuación y creo que ya retomarla de repente se pierde y es complicado. Vemos a un Raúl Sandoval que a pesar de haber tenido gran éxito también en su momento, le ha costado y le ha batallado y hizo una serie de Bronco y pues no, pero es un hombre que está luchando, que está encima de las cosas y que sigue en la cantada. También entiendo que está padre que él públicamente se muestre abierto a un proyecto porque tal vez los productores digan, ah, claro, ¿por qué no? ¿Quién quite? No pierde nada. Que diga, ahí estoy abierto, si hay manera, pues, está bien. Pero, bueno, y aparte, digo, no tiene que ser protagonista, ¿no? O forzoso. O será como Victoria Rufo, si no soy protagonista, no. No, ha hecho otros proyectos en donde no lleva la carga tal como tal de protagónico y lo hace bastante bien. O sea, es la señora, tiene... la señora Victoria Rufo, porque es un cheque al portador, o sea, donde pongan Victoria Rufo, llena un teatro, Victoria Rufo da rating, entonces, digo, pero es la única que se puede dar ese lujo. Pues sí. Uh-huh. Oigan, yo. Y vamos ahora a platicar de Julio Camejo, porque vaya, yo creo que hasta ahorita que es el único que ha defendido así su amistad con Cian dentro del reality, él ha hablado muy bien de él, que es muy lindo, muy perseverante, muy desprendido, bueno, pues es su punto de vista y se respeta porque es su amigo. Pero también hablando de amistad, vaya que ha sabido ser alguien empático con el duelo que enfrenta su compañera de la obra Perfume de Gardenia, protagonista Araceli Arámbula, ya que ambos pues conocen el duelo de perder a ambos padres, ¿no? La caída que sufrió Dulce el pasado fin de semana durante su participación en Perfume de Gardenia, al parecer quedó en un accidente menor. Así lo comparte Julio Camejo. No existe obra de teatro sin accidentes. Pero es parte del negocio y como dice esa frase que todos conocemos, el show tiene que continuar. Muchas veces yo empecé a usar los tacones, me viré el tacón, se me dio la rodilla, porque ya no tenemos también 15 ni 20 años, papá, ya a los 50 una torcedurita. Sí, pero ahorita ¿qué me quedó? Nada, agarrar, irme a mis terapias, fortalecer el cuádriceps para seguir taconeando para arriba y para abajo. Finalmente una persona no se mide por las veces que se cae, sino por las que se logra levantar y finalmente, ¿qué voy a decir? ¿Quién no se ha caído en un escenario? Si el más grande de los grandes, llamado Don Señor Juan Gabriel, se cayó, se paró y siguió con un concierto, ¿qué artista puede decir me caí y tengo que parar? Nadie. Dentro de los muchos comentarios y opiniones generadas de la puesta en escena, se llegó a decir que las interpretaciones musicales no eran en vivo y todo se trataba de playback. Híjole, que yo sepa, todo el mundo está cantando en vivo. Digo, lo que me consta a mí. Es que hay unos coros que muchas veces no se ven, que nosotros le decimos los negros, porque son cuatro coristas que acompañan, porque hay veces que a lo mejor tú ves que yo digo, te esperan mis ojos, y atrás tú escuchas, mis ojos, y tú dices, ay, ¿de dónde salió esa voz si no estoy viendo en primera persona los coros? Puede ser eso, pero que yo sepa, todos están cantando ahí a pulmón. Pero la Sonora Santanera no tiene secuenciador.
cuando dicen 3, 2, el que entró, entró, y el que no entró, no entró. Y hay veces que sí. Tú escuchas a veces que dices, ay, no sé quién caló. O sea, calar es que cuando casi llegas al tono, pero no llegaste al tono. Obviamente no Dulce. Dulce es mega cantante. Y el compañerismo que hasta el momento se ha mostrado en el musical no es solo sobre el escenario, también en camerinos. Y así, Julio comparte el emotivo momento que vivió con Araceli Arámbula, recordando ambos a sus muertos. Yo le tengo mucho cariño a la Chule y en un momentito que tuvimos, yo le comenté, compartimos parte del espacio porque yo también perdí a mi mamá. Sé lo que se siente perder a tus padres. Y le dije algo que mi mamá me dijo en su momento y que me ayudó y que yo creo que la pudo haber ayudado a ella. Y es, la vida es como un cha-cha-cha. A veces se baila hacia adelante y a veces se dan pasos hacia atrás. Pero tienes que seguir bailando. De eso se trata la vida. Y esté donde esté tu mamá o la mía, lo que quisiera ver es que sigues adelante con todo lo que te enseñó. Con todos esos principios, con todos los valores, con toda la alegría. Así es como te quiere ver seguir caminando la vida. Nos dimos un fuerte abrazo, evidentemente echamos nuestra lagrimita y seguimos, porque así es la vida. Pues vaya que así es la vida y, híjole, perder a ambos padres. Un abrazo a quienes han vivido ese dolor o lo están enfrentando aún. Claro. Desafortunadamente es ley de vida eso. Que los hijos entierren a los padres. Oye, y en defensa de lo que dice Julio, sí, los que están ahí en Perfume, bueno, nosotros que fuimos, pues sabemos cuando alguien hace playback, luego te das cuenta por las respiraciones, por muchas cosas. Y sí se sabe que en los conciertos los cantantes, la mayoría, tienen estas segundas voces. Voces que son de apoyo. Frecuencias, ¿no? Se llaman. Ajá, y, o segundas voces también que son los coristas, que cantan a la par también, como para empatizar en el tono del artista y no pasa nada. En el caso de Dulce, es más, tan le puede a Dulce el ego de cantante y que no se quede una mancha sobre que una puedo duda. Estar haciendo un playback, que por eso dijo, retomamos desde el inicio para que vean que estoy cantando y hablaba a propósito durante la canción para que vieran que no era un playback, sino que realmente, pero es que Dulce ya no tiene nada que probar. Claro, Dulce, exacto. Yo creo que el público que estaba en la obra y el público que seguimos de siempre a Dulce, pues jamás nos, aunque nos lo vinieran y lo contaran, no lo creeríamos. O sea, ¿por qué? Si algo le sobra a la señora, es justamente esa maravillosa voz. Sí. Y otra que canta y canta bien requete bien es la Raquel Vigorra, ¿eh? Sí. Fíjate que ella dice, ay, bien sabroso. Afortunadamente el tal Adrián Marcelo no estuvo en mi... El tal Marcelo S. En la casa de los famosos que estuve yo. Qué bueno que le tocó el alacrán ese a otros. Y dice que ella incluso fue al programa de este cuate de Adriana Marcelo y hasta decente se portó a caray. Ojalá. En una muy polémica división de opiniones, pasados los días desde su salida de la casa, Adrián Marcelo sigue siendo el protagonista del reality. Por lo menos, esa es la percepción de Raquel Vigorra. Hablando de su trabajo, porque una cosa es que si hicimos coraje con él o no, si hicimos coraje, pero la verdad hizo muy bien su trabajo. O sea, yo doy gracias a Dios que no me tocó en mi temporada. Si yo me quejaba de Sergio y Poncho, no, hombre. Pero la verdad hizo muy bien su trabajo. Nos tenía a todos. Si se trataba de rating... Y se trataba de que nos tuviera al filo de la butaca a las familias con nosotros, más que cumplido. Yo hacía muchos corajes, hasta un par de veces lloré y todo por Arad. Imagínate tú, me enganché horrible. Las consecuencias de su comportamiento en el encierro siguen cobrando factura. No solo está la incógnita respecto a la situación legal con la empresa, pues recordemos que podría existir un incumplimiento de contrato. También fue cancelado su show en Guadalajara. Sí, porque vi por el tema de las mujeres y en ese sentido, pues también me parece correcto, aunque no sé qué tipo de contenido sea el que él tenga, porque no lo sigo ni en redes, ni yo lo conozco, de que una vez fui a un programa de televisión que él tenía en Monterrey y vieras qué educado y vieras qué decente, nunca me hizo ninguna pregunta incómoda y mira que yo traía mi mitote con bisoño. Y él se portó a la altura, la verdad tengo que decirlo. Así como te digo
que acá en la casa otra persona a la que yo conocí como presentador. Ahora, para jugar el reality, a lo mejor definitivamente mostró otro lado que al menos yo no le conocía. Dentro de las cláusulas del contrato, según Raquel, la violencia física es la única que amerita la expulsión. Sí, claro, hay un contrato definitivo. ¡Ay! Mira, ahí va Adrián Marcelo. Si hay un contrato y también de, si yo así de qué digo, Dios mío, es que mira, tiene tantas cláusulas que ya luego no sabes ni lo que firmas. Y el contrato, lo que sí está estipulado, es que lo que no puede haber es violencia física. De eso sí me acuerdo perfecto, que eso lo firmé y eso lo hablé yo con la gente de producción. Y la verdad, este chico no emocionalmente, sí, pero físicamente no. Entonces, también producción, ¿cómo lo sacas? Pues muy fácil, porque vuelves, creo que hay ejemplos, sí, que dar a una sociedad, aunque la tele no es para educar, no. Pero creo que como empresa sí representa ciertos valores o tiene ciertas limitantes o patrones que uno sí tiene que decidir. Cuando ya una persona deja de jugar para meterse en te voy a destrozar y que tus hijos no vean porque va a salir lo más ruin, lo más bajo, lo no sé qué, creo que ya iba más allá de, y entonces al contrario, creo que si desde un inicio tú plantas una hasta aquí y no se puede y para la siguiente te vas, creo que eso habla muy bien, porque al día de hoy la gente sigue hablando y dice, bueno, es que actuaron porque se fueron ciertos patrocinios. No sabemos si realmente actuaron desde antes, pero la realidad es que... Yo creo que si hubieran actuado desde antes, esto no hubiera escalado, ¿no? Exacto, tanto. Lo hubiéramos visto. Casualmente se van los patrocinadores, yo digo, poderoso caballero es Don Dinero. Esto es un negocio y fue lo que determinó. O sea, la opinión de muchas personas que decían o decíamos, esto tiene que parar, pues no se escuchó hasta que los patrocinadores empezaron a ir. Sí, a ver, porque la Secretaría de las Mujeres mandó una recomendación, les dijo y demás, les valió. Todo el mundo se quejaba, les valió. Pero nomás de los patrocinadores dijeron, nos damos la vuelta, o sea, ustedes sigan con mostrando eso a nivel nacional, eso es lo que quieren mostrar, la pobredumbre del asqueroso ese de Adrián Marcelo. Ustedes sigan haciendo, nosotros retiramos nuestra inversión y nos vamos a nuestras oficinas, y fue cuando dijo, ah, no, pues ya. Que se entiende también, porque al final la tele es un negocio. Claro. ¿No? Y lo que no quieres es perder, y evidentemente, si pretendían... Estamos aquí por la confianza de dos, el público y los patrocinadores. Totalmente, claro. Totalmente de acuerdo. Y también en defensa de, si tienes 113 millones de vistas, de clics por el contenido que estás generando, que este personaje tan desafortunado también formaba parte de esos millones, pues también entiendo la parte de, bueno, está generando dinero, hay que empujar, hay que aguantar, pero pudieron haber cortado esa situación desde mucho antes. Y sí, lo que ella dice del el programa donde fue con Adrián Marcelo en Monterrey, que la trató muy respetuoso, pues yo no sé a qué parte fue, porque cuando ella, Adrián Marcelo estaba en ese En Serio, con Maya Goitia, eran muy manchados, muy con los manchados. Invitados. Hacían entrevistas divertidas, sí, pero era un late night show muy subido de tono, que ustedes recordarán que de ahí se salió esta Laura Zapata muy enojada porque algo le comentaron, no recuerdo si detalló algo, y abandonó. Y no se detenían al criticar muchos programas de televisión abierta. O sea, subiditos de peso. A mí me invitaron dos o tres ocasiones, yo siempre dije no, pues porque es un contenido que no me interesa y ellos no me interesan, la neta. Pues ahora menos, hermano. Pero no, o sea, menos nos interesa a nosotros. Pero ahora vamos a hablar de Agustín Fernández, que pues él ha tenido ya un cambio dentro de la casa, pero dice que pues se siente solo porque no hay ropa, no hay patrocinios, bueno, ni amigos que le vayan a gritar. Todo parece indicar que Agustín Fernández comienza a darse cuenta que su estrategia en un reality show no está funcionando. El modelo no entiende por qué nadie le envía ropa y debe usar prendas prestadas por Galamontes y Arat de la Torre. Incluso piensa que sus amigos Nicola Porcelli y Wendy Guevara ya lo han abandonado. En su defensa, Nicola aseguró que tiene mucho que hablar a su salida con el argentino. No aprueba muchas cosas. No es eso. Yo simplemente voy a esperar que él le toque salir de la casa. Yo espero, le deseo lo mejor del mundo, que llegue hasta el último,
para mí es súper importante que él llegue, y si no, también, porque se va a dar cuenta de muchas cosas acá afuera y de la realidad de lo que está sucediendo. Creo que están viviendo una realidad alterna, pero no, son temas que se tienen que conversar, somos dos personas grandes, yo lo quiero mucho, yo la verdad lo quiero muchísimo, siempre le he tenido mucho cariño, a pesar de todo lo que me pueden decir, yo lo quiero mucho, de verdad. Finalmente, la agencia que representa a Agustín lo desmintió. Joel aseguró, las cosas no son como parecen. Todos los habladores que dicen ayudar porque solo hablan y tiran hate y no aportan. Agustín Fernández no dejó dinero a la agencia y, sin embargo, se le ha enviado ropa y otras cosas, pero nada le ha gustado. Mañana enviaremos una maleta si alguien gusta mandarle algo sin marca. Comunicarse con Soy Carachedo. Mi pregunta es, ¿habrá alguien que diga, ay, yo le mando ropita a Agustín, tan lindo, tan caballeroso, tan empático que es? Ay, lo dudo. Mira, yo vi una entrevista de Wendy que dice, es que lo que le mandamos no le ha gustado, y después no dejó dinero, a los stylists ni les paga, o sea, que lo quiere todo por intercambio. Perdón. O sea, la gente vivimos de dinero. Sí, también hay que pagar. Vivimos de dinero. Entonces, si él cree que porque tiene los ojitos azules, ya lo tienen que vestir, no me digas. Pues eso... es que pasa cuando tienes popularidad y cariño y vendes. O sea, a Wendy cuántos vestidos no le llegaban para elegir. ¿Y sabes qué hacía ella? Se ponía uno, pero mostraba en pantalla todos los vestidos para que todos los diseñadores tuvieran su momento. Eso es alguien que se da a querer, cosa que no pasa. Y creo que este amigo dice, es que parece que pago el Ranger. Es que también su humor es algo muy en específico, o sea, también, y que las marcas no lo quieran, puede que esté bien, cada quien, pero que los amigos, o sea, que Nicola diga, cuando salga le voy a platicar, también si fuera amigo, sería buen detalle irle a gritar a un amigo que la está pasando por un muy mal momento y el más odiado del planeta. No sé. Amigo, se lo friegan a Agustín. Y se lo fregan a Nicola. Y Nicola pues, trabaja en Televisa, no puede hacer eso. Creo que Nicola ha dicho, ¿saben qué? Yo pinto mi raya porque esto ya no me conviene. Decisión. Pues, ¿qué pasó? Bienvenida, Ligia, bravo. Gracias por estar aquí. Oye, gracias por la invitación. Yo no sé, pero esta edición de Momentos pues, habla de una convivencia entre seres humanos, y en la convivencia entre seres humanos se discute, uno está de acuerdo, otro está en desacuerdo, uno le gusta una cosa, otro le gusta otra cosa. Yo veo a tu hija muy normal para ser una chava de 23 años de edad. La verdad, sí, se ha mantenido muy equilibrada, eso me ha sorprendido bastante porque pues al entrar a la casa de los famosos, antes de eso entró con una serie de temas muy fuertes en su vida, de salud, y otros temillas allí que llevaba con sus relaciones pasadas. Entonces yo estaba con ese nervio cuando entró a la casa de los famosos, pero me ha sorprendido y me llena de orgullo cada día su comportamiento, lo buena compañera que ha sido con todos. Ajá. Y eso, el cómo los ha soportado y sobrellevado a cada uno sin tomarse las cosas personales, manteniendo el respeto hacia cada uno de ellos, porque sabe que tarde o temprano se los puede conseguir en cualquier pasillo o en alguna producción. Oye, mi Ligia, bienvenidísima. Gracias, estás hermosa. Hermosa, y tú igual. De toda la vida cuidando de tu niña, siempre te hemos visto, siempre. Quiero preguntarte de estos acuerdos o estas recomendaciones que tú le haces a tu niña, que aquí ya las puedes decir, digo, ella está encerrada, pero que aparentemente vaya como se ha vuelto viral. Este juego es individual, acuérdate de lo que te recomendé. ¿Qué le recomendaste? Realmente no ha sido nada malo. Yo soy su madre y obviamente soy su fan número uno. Uh-huh. Y oye, como no han tenido otra cosa cómo atacarme de cierta manera, entonces se han enfocado en eso. Realmente no ha pasado absolutamente nada malo. También la producción juega sus propias estrategias, claro. ¿Me entiendes? Con cada familiar. Y entonces cada uno recibe diferentes tipos de indicaciones. Ahorita tengo un poco más de libertad que antes. Entonces, ¿qué indicaciones recibiste al principio? Pues nada, tienes indicaciones como que solamente tienes que enfocarte. Si me piden apoyo para Brille, me tengo que enfocar en ella, ¿me entiendes? No tengo que apoyar a otro participante de la casa. Y así se ha manejado, ¿me entiendes? Y entonces, por supuesto, cada quien, para cada familia tiene su estrategia diferente.
Y pues yo no lo veo mal porque al final del día soy su madre y tengo que apoyar a mi hija hasta el final. Pero tú le y dices, obviamente, recuerda. Pero, sí, sí, que es, perdóname, perdóname. Tú le dices, recuerda lo que te recomendé. Ah, ¿qué fue eso? Pues sí, como madre le di muchísimos consejos, dadas las circunstancias, ¿me entiendes?, que presentaba al inicio, de antes de entrar. Entonces, sí le aconsejé muchísimo porque estuve estudiando a cada uno de los personajes, obviamente, y recuerda los consejos que te di, cómo te tienes que manejar, no te tomes nada personal, trátalos con amor y respeto a cada uno, no pierdas tu esencia, tu enfoque, y eso es todo. Esos son, oye, los consejos ahora, de una madre. ¿Por qué crees, dije, que están tratando de cambiar el enfoque que se tiene sobre Brigitte? Porque Brigitte llegó a ser de las la favorita por sobre todos. Y era un hecho. Y todo el mundo decía, Brigitte va a ganar el show. Pero de repente, si los videos titulados vienen con un título en negativo de ya les hizo cara, ya le contestó, ya se pelearon, y cuando ves el video no pasa nada de lo que jala el título, sí cambia la percepción de la gente. ¿Crees que es más como lo han querido llevar en el contenido que lo que realmente pasa? Exactamente, has dado en el clavo, así definitivamente es, y obviamente como tampoco ella ha dado ningún tipo de contenido así negativo, entonces de cualquier cosa se agarra, ¿me entiendes? Al final del día ellos la han subestimado demasiado, ellos no la veían como una pieza clave y fuerte en la casa de los famosos. Pude haber pensado que la llegaron a ver como un comodín y no, o sea, la verdad, yo creo que no se dieron a la tarea de estudiar su carrera, de ver el número de seguidores que tiene, todo es orgánico completamente. Ella se ha ganado con amor, esfuerzo y dedicación cada seguidor, cada corazón de este país. México la ama. Y yo me siento agradecida y bendecida de estar en su país. Somos venezolanos, ¿verdad? Somos venezolanos, pero ya tengo más de la mitad de mi vida acá en México. ¿Caraqueños? Maracayera. Ah. Soy de la costa. Ok. Oye, muy pegada a la costa. Oye, ahora que estudiaste a los habitantes de esta casa de los famosos, nos acabas de decir, ¿quién es de miedo? O sea, ¿quién dijiste, ah, caray, esta personalidad sí es de miedo? Pues, la verdad, al principio... Es aquí entre nos, así que no nos puedes pues decir. Pues acá entre nos. al principio, sí, y porque mi hija ya lo había conocido en una entrevista pasada, Adrián Marcelo. Pero yo le dije, no tengas miedo, mi amor, porque la verdad ese es el personaje que él tenía en ese programa. A él le dan las indicaciones de las preguntas que te tienen que hacer. Entonces, no te tomes nada personal porque... Pues, pero resultó final... peor, amiga. Pues sí, la verdad, pero al final del día, ¿dónde está él y dónde está mi hija? Entonces claro, ya el público habla... solo. Él está no sé dónde y tu hija está en la casa. Ligia, en este juego individual que ya tiene que empezar, ya. ¿Qué vamos ahora, a ver? Ahora, la de semana Brigitte? Próxima empieza. Claro. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Pero si ¿qué ella... vamos a ver de Brigitte? ¿Cómo, va a haber un cambio? ¿Va a mostrar otra faceta? La verdad, no. No, Brigitte va a seguir siendo ella, va a seguir brillando, va a seguir sacando absolutamente todas sus virtudes. Ama a su público, ama su carrera, respeta su carrera muchísimo, se han dado cuenta, respeta a sus compañeros y nos va a seguir sorprendiendo con esa luz y ese amor que irradia a través de las pantallas, así nos va a seguir sorprendiendo. Oye, ¿y por qué crees que les indigne tanto el hecho de que ella diga que va a jugar a nivel individual? Porque estaba viendo un video que ella le comenta a Karime que pues ya va a comenzar el juego de manera individual. Mario, Arad, Gala y Karime quieren llevarlo a nivel grupal. Y entonces están molestos con Brigitte, pero tampoco se lo dicen. O sea, se lo dicen entre ellos y están siendo lo que hacía el otro equipo, que era no ser frontales y no enfrentar. Porque cuando enfrentaron a Gala con Brigitte, Brigitte explicó sus motivos y era una guerra que no tenía sentido porque era mala interpretación de ambas. Exactamente. De hecho, ha habido mala comunicación y se ha querido interpretar las cosas de diferente manera negativa hacia Brigitte. Yo creo que es ahorita el objetivo de todos, de cierta manera, porque ven que es fuerte. Ahora ya se los ha demostrado el público, que tiene un fandom impresionante que la apoya afuera. Entonces, pues obviamente, de una manera muy sutil, no nos pueden engañar a los que vemos el 24/7, obviamente. De una manera muy sutil, han querido estar lanzando muchas cizañas, digámoslo así, ¿me entiendes?, en contra de ella.
pero ella sigue siendo natural, ella sigue siendo espontánea, ella es una niña que no tiene una estrategia como tal. Mm. Y okay. Ella no nos va a sorprender de ninguna otra manera más que con su... Oye, Ligia, ¿y el fandom de Brigitte es quien la ha sostenido y la ha apoyado? El fandom y su familia. Nosotros estamos al pie del cañón 24/7, de la mano del fandom, de la mano... Tiene un equipo pequeño, solamente cuenta con su mejor amiga, su hermano y yo. Ok. No dejo un batallón como otros allí dentro. Pero mira, yo creo que el amor lo puede todo y la energía que irradiamos se multiplica por millones. Oye, ¿qué indicaciones les dio al entrar? ¿Qué indicaciones dio? O sea, ella es la experta en las redes, ¿no? Ella me dijo, mamá, te encargas. Mamá, le dejé todo a mi amiga. Yo soy la que he tenido que resolver. Yo hasta me he enfermado, se los confieso. Pero ya, eso era antes de que entendiera bien un reality. Yo no consumía ese tipo de programas. Entonces ya al entenderlo, al entender la producción, que al final del día No es personal nada, es divina, nos tratan increíble, a mi familia, a mis hijos. Ya cuando entiendes el juego y ves que es un reality adentro y afuera, entonces ya te vas como pez en el agua y fluyes. Yo quiero nada más hacerte una pregunta ya como mamá y respecto a Cian. Ajá. Una mamá, no se equivoca, ¿te gusta Cian para tu hija? Al principio lo dije, me lo preguntaron desde un principio y creo que fue Cecilia Galeano, me preguntó que te encantaría que Cian fuese novio de Brigitte. Le dije, no, por supuesto que no, la mamá tenemos un sentido muy avanzado. Ajá. Y le dije, no me gusta, porque desde un principio él se mostró ya, él sí se mostró individualista, ¿me entiendes? Él se separó automáticamente y no me gustó, no sé. Y aparte sentía yo una energía rara, extraña, que obviamente ya todos nos hemos dado cuenta. A buen entendedor, pocas palabras. Ah, caray. Sí, okay. Se mueven cosas ahí extrañas. Ligia, te queremos agradecer tu presencia. Qué amable. Desearte la mayor de las suertes. ¿Está nominada tu hija para este domingo? Está nominada. Por favor, voten por Brigitte. No dejen de votar. Cuenta con todo su apoyo. Igual ustedes, el domingo pueden votar por VIX Premium y apóyenla, que ella los ama. Muchas gracias, Ligia, por estar aquí en tu casa. Gracias. Fuerte aplauso para la señora Ligia. Oye, no te vayas porque, mira, vamos a pasar las peores experiencias sentimentales de los habitantes que ellos mismos las platicaron. Ok. Cian recordó que cuando se le declaró a uno de sus primeros amores, ambos terminaron besándose, pero con el suelo. Por su parte, Agustín subió de tono la conversación, revelando que cuando estaba en la intimidad con una chica, sucedió algo inesperado. Pero sin duda lo que nadie se esperaba era una anécdota como la de Karime, pues vivió una verdadera pesadilla que hizo vibrar hasta el rincón más remoto de su cuerpo. Estábamos los palenques máximos. Sacamos acá el... ¡Que se me atora! Más que miedo, sentía pena ajena. Y es que, ¿se imagina usted que la influencer hubiera terminado en el hospital? Seguro habría sido la nota en todos los medios. Lo que platicabas ayer, ¿no? Se ponen intensas estas pláticas, ¿no? Sí, ya en confianza, sí. Pues ya se sueltan. Pero lo que vemos ahí. Imagínate, Karime iba a tener que esperar a que se acabara la pila. ¡Qué miedo! Oye, Milalo, pues ya es hora de que te nos vayas aquí al foro de al lado. Ya estoy escuchando porque la canción. Ya está escuchándose, ya tienes que ir que a sí, ver si sí. Te abren otra puerta. Acuérdate, no tentones, no alejados. Ajá. Y tú no piquis. Ok, no se enojen por lo que yo diga sí o no. Ustedes échenme porras. Amigo, a ver, es tu vida. Gracias. Y es la única vida que tienes para... Tú tienes que jugarla como tú quieras. Gracias. Pero pues, ojalá te vaya bien, hermano. Tengo que ir, pero me gustaría que me dijeras la frase con la cual la gente ya te identifica. Ay, sí. Es momento... Es momento de que escuches a tu corazón. Ajá. Y tomes una decisión. Bye. Oye, ya va Lalo corriendo aquí al Foro 4 de Imagen Televisión, porque a las 5:30 de la tarde empieza Enamorándonos a través de Imagen Televisión. Y Lalo,
de que sale el día de hoy. Claro, y hablando de corazón, nuestro corazón es verde, blanco y rojo, porque vaya que sentimos este orgullo mexicano previo a estas fiestas patrias que iniciaron ya desde hace tiempo, desde hace días, y los famosos evidentemente no son la excepción. De esta manera sienten, disfrutan y celebran. Ya estamos en septiembre, el mes más mexicano de todos. Y estamos a tan solo unos días de poder conmemorar un año más nuestra independencia y dar el grito de la independencia de México. Y es por eso que nos dimos a la tarea de buscar a algunos de los famosos para que nos compartieran qué es lo que los hace sentir orgullosos de ser mexicanos. Amo mi país profundamente, su cultura, sus playas, su comida, su tradición, el respeto a la familia. Los mexicanos somos gente buena, somos gente trabajadora, somos gente que la verdad somos buenas personas los mexicanos. Me choca que tengamos una imagen terrible ante el mundo, porque no, eso no es México. México es otra cosa. México es atención, el trato al turista, nuestras playas que son hermosas a nivel mundial, nuestra historia, nuestra comida, nuestra tradición. Pues es que es un gran país, nada más que a veces se nos olvida el gran país que tenemos. Y aunque si bien es cierto que se viven cambios en nuestro país, Germán Ortega nos invita a reflexionar y sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Que no haya violencia, con la violencia crea violencia. Que en paz, yo exhorto a gritar o a cantar el himno. Yo dentro de mi desesperación me imaginaba ir a cantar el himno nacional al Ángel y que nos reuniéramos, lejos de ser una protesta, cantar todos el himno nacional, los que les van a las Chivas, los que le van a la América, juntarse, unirnos los mexicanos, cantar nuestro himno nacional, orar por nuestro país. Es lo que yo le diría a la gente, hay que orar, la oración es poderosa. La religión que quieras, pero las oraciones, la buena vibra, ¿no? Eso es lo que le digo. Y que viva México, no que muera. Y es que como México no hay nada, y eso lo saben también algunas estrellas que, aunque no son mexicanas, tienen en claro que gran parte de su carrera la han forjado en nuestro cálido país. Ay, pues todo. ¿Qué tal la cultura mexicana en todo sentido? Su gastronomía, sus bailes, su música, su colorido, su don de gentes, el cariño. Ya, o sea, de por sí la persona, fíjate que una cuestión interesante, claro, yo he vivido 27 años en México y al viajar noto las diferencias. Celebramos el orgullo de ser mexicanos con la mejor fiesta. Cuatro de nuestros presentadores más queridos serán tus anfitriones, junto a estrellas tan grandes que te harán dar el grito. Vibra con un auténtico festejo lleno de tradición, color y música. Imagen del grito. ¡Viva México! Este domingo, 10 p.m. Domingo, 10 de la noche, noche mexicana, desde el Zócalo. Va a estar la MS y aquí usted la puede ver, aquí en vivo, solo en imagen, televisión. Y seguimos con orgullo mexicano porque Belinda fue invitada por el Consulado de México en Nueva York para encender las luces del Empire State, un edificio emblemático por el grito de independencia. Qué padre que Belinda haya ido a aprender el Empire State de verde, blanco y rojo, allá en Nueva York, un edificio que es donde subió King Kong. Claro. En la película y el primer rascacielos que hubo allá en Nueva York. Que es emblemático, que es icónico, que cuando murió Frank Sinatra se encendió de azul por los ojos del cantante, vaya, que las luces definen mucho el mensaje que ellos quieren enviar y qué bonito que se tiña de verde, blanco y rojo y que Belinda nos representa en ese momento. Mira, antes los edificios más emblemáticos eran las Torres Gemelas y el Empire State. Sí. Después de que derribaron las Torres Gemelas, queda la Estatua de la Independencia y el Empire State.
La Estatua de la Libertad. Y el Empire State como las dos edificaciones hechas por humanos más emblemáticas de la Gran Manzana. Así es, amigos, pues y además qué guapísima se ve Belinda, no se ve con quién fue, no hay tema al respecto, pero son momentos donde evidentemente nos sentimos muy orgullosos y bien representados, ¿no? Y aparte Belinda, independientemente de que nació en España, ella ha decidido ser mexicana por adopción, porque vive aquí en México, ¿no? No, y porque también ha sabido responder a diferencia de Dana, ¿no? Ella sí dice, yo quiero a México, y aunque se le sale el tonito, no vayamos a salir con que, ay, no es mexicana. No, está representándonos y punto. Yo así lo pienso. Exactamente. Oye, hemos llegado al final de transmisión, se van a quedar en Enamorándonos. Ay, sí, está Lalo Carrillo por ahí. Mañana tenemos Al Fin de Primera Mano a las 2 de la tarde, creo que esa es ahora. A las 8:30 de la noche tenemos El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura con Arturo Carmona. Uf. Y el domingo a las 10 de la noche, El Grito en vivo desde la plancha del Zócalo Capitalino, la MS, y un elenco importante de compañeros conductores. Y si Dios nos presta vida, aquí nos volvemos a encontrar el lunes 16 en vivo. Estamos total y absolutamente en vivo con ustedes el próximo lunes. Buen fin de semana. Si Dios no dispone otra cosa, y que viva México, y grite sabroso y coma más sabroso. ¡Viva México, campeones! ¡Chipo Cruz! ¡Arriba, Chihuahua! Gracias.